estructura de los sistemas de información en salud se pueden definir como un conjunto de recursos humanos y tecnológicos desarrollados para integrar y proveer información en el ámbito de la salud y a efectos de que los sistemas clínicos sean confiables y oportunos. Esta información será también la base para los sistemas de toma de decisiones para todos aquellos actores de la salud que deberán responder a las distintas necesidades clínicas. Este libro apunta a destacar la importancia de asegurar la disponibilidad de los sistemas de información aún ante la ocurrencia de algún incidente de seguridad que deje fuera de servicio a los mismos. También se verá la necesidad de mantener en funcionamiento la infraestructura tecnológica y la comunicación entre los distintos actores de la salud a efecto de reducir los riesgos. Se identificarán y describirán los componentes de infraestructura para hacer un diseño, instalación e implementación de la base tecnológica para los sistemas de salud. El desafío que tenemos por delante es capitalizar la inversión que ha hecho la sociedad y las organizaciones en los sistemas de información en salud, a efecto de que esto se traduzca en mejor eficiencia y eficacia en la atención de nuestros pacientes. En este libro abordaremos conceptos generales que tienen que ver con una infraestructura de sistemas orientados a proveer servicios de salud. Vamos a abordar temas como pueden ser data centers, servidores, storage, unidad de almacenamiento, componentes de networking, sistemas operativos, las técnicas de virtualización empleadas y la construcción de edificios asistenciales. Todo esto desde una visión administrativa y de gestión de un departamento de informática de salud a lo que denominaremos Governance IT. Deseamos comunicar y transmitir los 40 años de experiencia que tiene el Hospital Italiano en la informatización de servicios y datos clínicos de pacientes y del recurso humano que emplea la empresa. Todo esto basándose en buenas prácticas y lecciones aprendidas, como puede ser la mitigación de riesgos, los planes de contingencia y ofrecer servicios informáticos redundantes para poder garantizar la alta disponibilidad, performance y seguridad de los sistemas informáticos para los usuarios finales.